Need a winter holiday escape? Forget your cares in Fiji. White sand beaches and scuba diving are calling. Your tropical paradise getaway is just one nonstop Fiji Airways flight away. With round-trip fares starting at $899 from LAX or SFO. Or check out great fares to Australia and New Zealand with seamless connections via Fiji. Book now at FijiAirways.com. From here to happiness. Flying direct with Fiji Airways. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. $7 millones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son de pymes, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Muy bien, gracias, Isaí. Y bueno, si quieren consultar otros datos peques del trueque, así como todos las conferencias de Hagamos un Trueque, lo pueden checar en las redes sociales y pues en el canal de YouTube también. Bueno, pues bienvenido el maestro Francisco Burgoa, que en esta ocasión nos acompaña con el tema La travesía de un clasificador, cómo clasificar a prueba de errores. Bueno, no es la primera vez que nos acompaña, pero me permito presentar su semblanza. El doctor Francisco Burgoa es especialista en materia de clasificación arancelaria con más de 20 años de experiencia y desarrollador de capital humano en el área de conocimiento de sistema armonizado por más de 17 años en asociaciones, centros de capacitación y universidades de México. Un incansable en la búsqueda e implementación de nuevos modelos de capacitación con gran habilidad para desarrollar relaciones con profesionistas y líderes del sector aduanero y logístico, transmitiendo la importancia del adquirir competencias en la materia. Un profesional altamente organizado con experiencia en entornos de empresas prestadoras de servicio al comercio exterior con alto volumen de clasificaciones arancelarias, asimilando de manera proactiva los procesos de las operaciones diarias, estableciendo prioridades con un alto sentido de urgencia. Enfoque meticuloso en la recopilación de datos, generando registros con información crítica, ejecutando informes de análisis con alta calidad y estilo. Es director de Burgoa Consulting y por 3 años fue coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Creó un modelo de atención personalizado para brindar servicios de asesoría en clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero a prestadores de servicios al comercio exterior mexicano. Capacita en materia de clasificación arancelaria a los agremiados de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo e Index Nuevo Laredo. Dirige el desarrollo de tecnología aplicada en la materia para actualizar bases de datos. Logró llevar un modelo de atención a aduanas a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicios al comercio exterior mexicano. Pues le damos la bienvenida, doctor Francisco, adelante. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. Gracias a TLC Asociados y muchas gracias a los grandes colegas que el día de hoy nos acompañan. El ingeniero Enrique Arón, con mucho cariño. Al señor Edgar Preciado también, mucho cariño y gracias por estar aquí presentes. Pues el día de hoy quería yo compartirles un tema que a mí me apasiona bastante. Vi que hace un momento antes de estar en la presentación,
decían ahí acerca de la opinión de los expositores, que bueno, pues es opinión de ellos. Y es importante aprovechar los espacios para dar nuestra opinión. Aquí, ¿me podrían confirmar si se ve la pantalla completa? Sí, ya se va y ya se ve, y aprovecho para comentarle que son 50 minutos de presentación, más o menos, y después las preguntas y respuestas. Perfecto. Pues el día de hoy la dinámica va a ser diferente. Vamos a interactuar y lo voy a hacer además demostrando mi punto de vista que tengo. Pues el tema es la travesía de un clasificador. ¿Cómo clasificar a prueba de errores? Pues lo que es lo que hemos escuchado últimamente, bueno, la cuestión de la inteligencia artificial nos va a rebasar. La idea, mi punto de vista, que he estado inmerso en todo este tema de la tecnología, la inteligencia artificial debe ser un aliado de los especialistas del comercio exterior, de los peritos, de los conocedores, de los estudiosos. Si la inteligencia artificial avanzara o si diera el uso que tanto se pregona, pues entonces ya no necesitaríamos contadores. Simplemente agarro a Alexa y le digo, Alexa, hazme mi declaración mensual. Pues claro que no se puede y no te la va a hacer. Y bueno, pues Alexa lo tengo aquí y ya me contestó. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ahorita me está dando los precios del alquiler de Nuevo Laredo y lo que le dije es que quiero que me dé que me haga los impuestos mensuales. Pues claro que se van a seguir necesitando contadores y eso que el SAT es un aliado de todos los empresarios para hacer la parte de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la inteligencia artificial es un aliado? Esa es la pregunta. Ahora, inicio desde lo más genérico. Para yo buscar una palabra en el diccionario, yo tengo que saber el abecedario. Yo tengo que aprenderlo. Yo tuve que haber ido a la primaria y haber aprendido el diccionario, el abecedario, para poder buscar una palabra en el diccionario. Tuve que educarme. El hecho de que exista en Google un motor de búsqueda de palabras no me exime que yo me tenga que aprender el abecedario. Imaginemos, no, ¿para qué me aprendo el abecedario si Google ya me va a dar el significado de todas las palabras? Y ahora sí que el químico aquí también, pienso yo que vamos a congeniar en muchas cuestiones. La cuestión de los químicos, clasificar químicos. La tabla periódica la tienes que conocer, tienes que entenderla, saber de qué trata, de qué va. Y siento que el camino no debe ser, dame el CAS y lo busco en algunas páginas y ya me da la clasificación arancelaria. Bueno, pues nada más se lo vamos a preguntar a cualquiera, entonces inteligencia artificial ya va a salir. Siento que la inteligencia artificial a mí me va a dar la información y entonces yo como especialista, como perito, como persona que fui a una universidad y estudié o estuve en el campo estudiando clasificación con un mentor que me llevó de la mano a aprender clasificación arancelaria y me enseñó a tomar una decisión. Y entonces yo en esos motores de búsqueda o con esa inteligencia artificial ya tomo la decisión correcta para poder clasificar. Yo no me veo buscando con la inteligencia artificial este producto, porque ¿cómo lo describiría? ¿Es una parrilla? ¿Es un horno? ¿Es una cafetera? ¿Es un horno 3 en 1? ¿Tengo una licuadora que también va a moler carne? Que también va a mezclar masa. Esos dos productos, se necesita una persona con experiencia en clasificación arancelaria, que tenga mucho camino andado, pero sobre todo, y eso no hay manera de ahorrárselo, que haya cometido muchos errores y muchos tropiezos, que de alguna manera algunas personas le llaman tener colmillo. Yo creo que es tener tantos tropiezos, te va a llevar a clasificar de manera correcta.
Y estos son productos con los que siempre se ha batallado toda la vida. Y ahora estos, en donde tú vas a una tienda y encuentras este producto, ¿cómo lo vas a clasificar? ¿Como un acumuladores de litio, si es que son de litio? ¿O lo vas a clasificar como un cargador de baterías? ¿Cuál es la correcta? ¿Normas oficiales mexicanas? ¿Cómo la inteligencia artificial lo va a interpretar? ¿Cargador de baterías con unos acumuladores? ¿Cuál es la clasificación arancelaria? Partiendo de esta explicación, ¿cómo clasificamos blindándonos? ¿Cómo tener un blindaje correcto ante tantos cambios que se avecinan el día de hoy, 5 de diciembre, en donde el apoyo en las aduanas, tanto en puertos como en las aduanas terrestres y aduanas interiores, pasa a cargo de otro personal? La manera de poderlo hacer es con la merciología. No hay manera de sacarle la vuelta. ¿Quieres buscar una palabra en el diccionario? Necesitas aprenderte el abecedario. ¿Quieres saber de químicos? Tienes que aprenderte la tabla periódica. No hay una salida fácil. Y lo mismo ocurre con la clasificación arancelaria. Sí, podemos tener muy buenas herramientas tecnológicas, pero necesitas tener merciología. Necesitas haber estudiado una carrera relacionada o haber estado en el campo con un mentor, y lo vuelvo a repetir porque eso es bien importante, que te lleve de la mano, que te vea el potencial y que quiera invertir del tiempo para que puedas sumar el día de mañana. Y la merciología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas. Y ahora sí, me encanta esta parte en donde, bueno, ver, Burgoa, pues habla, ahora sí que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Hablan mucho, pero a ver, demuéstralo. Pues claro que lo demostramos. Actualmente en Burgoa Consulting tenemos un chatbot que el número es 867-905-2673. Repito, tenemos un chatbot que es 867-905-2673 y ese chatbot tiene un asistente virtual que se llama Victoria, en donde va a clasificarle la mercancía que ahorita ustedes nos manden. Veo que hay 100 participantes entre los panelistas y todos nosotros. Rétenlos. Y ustedes lo que van a ver es cómo el uso de la tecnología es un auxiliar para las personas especialistas de clasificación arancelaria, en donde dándonos la información necesaria, nosotros podemos clasificar más rápido y una persona puede ser más rápida en su trabajo. Va de nuevo el chatbot de nuestra asistente personal Victoria, 867-905-2673. En lo que estamos aquí, ustedes van a ver que yo voy a estar conversando, van a enviar sus mensajes y esos mensajes van a tener sus clasificaciones arancelarias que nos envíen. Esa es la manera, considero yo, desde mi muy particular punto de vista, que es la manera correcta en donde la tecnología es un gran aliado del clasificador. Para poder clasificar toda la familia de productos, nunca sabes qué es lo que te va a llegar. Te puede llegar un gelish, te puede llegar un yogur que no es yogur, te puede llegar una carne hamburguesa que no está hecha de carne, sino que está hecha de plantas. Te puede llegar un pan que es a base de chícharos. Te puede llegar unos doritos. Te puede llegar una vinagreta. Te puede llegar unas gafas. Nunca se sabe qué va a llegar. Es muy diverso. Y entonces, la reflexión que yo les quiero dejar en este momento es, se habla mucho acerca de la inteligencia artificial, pero yo no veo diciendo, Alexa, hazme un pedimento. Yo no veo, Alexa, clasifica esta mercancía. No lo sé. De hecho, me acaba de contestar, lo siento, no lo sé. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hoy, precisamente, vi un artículo en donde Amazon declaraba
que estaban decepcionados de que las personas en este momento no ven el potencial de Alexa. Lo que ven en Alexa nada más es un altavoz. Es el único uso que las personas le dan en su casa cuando tiene un potencial enorme. Y estamos hablando acerca del celular, que un celular tiene un potencial que la mayoría de nosotros usamos a lo mejor el 10%. Ni siquiera sabemos organizar la agenda. Yo no sé organizar mi agenda en el celular, siendo bien sincero con ustedes. Mi manera de organizar mi agenda es mandar al grupo de WhatsApp de mi equipo de trabajo y decirles, señores, por favor, acuérdenme que voy a dar una conferencia el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, porque si no se me olvida. Y ahí están 6 personas recordándome todo el tiempo. Esa es mi manera de organizarme. ¿Por qué? Porque no he sacado el potencial a mi celular. No he sacado el potencial a mi Alexa. A veces en las empresas prestadoras de servicios al comercio exterior no sacan el verdadero potencial que tienen los especialistas de la materia, ya sea clasificadores, glosadores, fiscalistas. Tal vez la tecnología pueda ser una herramienta para potencializarlos. Y yo observo entre las categorías de productos alimenticios, productos químicos, productos de la industria textil, productos de la industria del calzado, de metales comunes, maquinaria, de la industria automotriz y productos diversos. Me ha tocado personas en agencias aduanales que mencionan, es que en mi empresa, si ya va para el tercer correo, nosotros por política tenemos que marcarle a la persona por teléfono. ¿Cuántas veces pidiendo información para poder determinar la clasificación arancelaria, se va a un mar de correos electrónicos? Con este chatbot no va a ser así, porque uno tiene que ser muy preciso al momento de pedir la información en el correo electrónico. Esto es lo que yo necesito. Necesito la polarización del azúcar para poder determinar de dónde viene ese azúcar, de dónde la sacaron. Y entonces nosotros, o ustedes, lo que se van a encontrar es, por ejemplo, los alimentos. Un cliente va a manejar alimentos. Antes de que me envíe la información, para en un solo correo que quede esta clasificación arancelaria, lo que le vamos a decir es lo siguiente. Envíame, por favor, el nombre comercial de tu producto. Envíame el producto que es. ¿Cuáles son los ingredientes? La fotografía del producto y la ficha técnica, si es que la tiene. Y entonces el cliente nos va a mandar, si son tamales, ya va a saber que va a tener que mandar los ingredientes de qué están hechos, y no se vale decir, pues son tamales de los de siempre. Pues sí, pero son tamales de pollo, tamales de puerco, pueden ser tamales de frijoles. ¿De qué son los tamales? Son los tacos, hombre, unos tacos normales. Sí, pero unos tacos de qué, a lo mejor pueden ser tacos de adobo, pero que son a base de soya. Es una bebida, sí, pero esa bebida, ¿qué es lo que contiene? Porque pudiera clasificarse en la 220210 o en la 220290. Si el cliente me envía toda esta información, yo puedo analizarla y clasificarla. Y no andar, oye, ¿sabes qué? No me enviaste la información completa, que es el dolor diario de todos los que nos dedicamos a la parte de clasificación. Pero esto solamente se multiplica cuando quien envía la información dice, oh, es que yo con la otra empresa con la que manejo mis operaciones no me pedía tanta información. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque bueno, pues el dueño empieza a dudar del especialista que tiene, ¿no? Dice, tal vez no debería pedir tanta información. O me ha tocado que también diga, no, es que no sabe mucho de clasificación porque pide mucha información. Dios mío, puede ser de que el clasificador pues ya tiene la experiencia y dice, mira, yo ya sé que no me lo va a mandar. Yo voy a buscar en internet el M10, la ficha técnica, voy a buscar toda la información, voy a agotar todos mis recursos para no estarlo pidiendo. En la cuestión de los químicos, ¿qué pudiera necesitarse como tal? Bueno, pues en los químicos, el nombre comercial, un ejemplo, WD-40, el uso que se le va a dar a este WD-40, la composición, muy importante, y la ficha técnica, que
como siempre se menciona, la ficha técnica, y creo que hay que difundirlo mucho esto, la ficha técnica no es el MS-10. El MS-10 es la hoja de seguridad de los elementos que puede tener un riesgo al transporte, al almacenaje. Si ninguno de esos productos ocasiona un riesgo, no va a venir enunciado. Y siempre es la problemática, por decir un ejemplo, de la clasificación arancelaria de las pinturas. Siempre cuando se manejan pinturas, nunca te quieren decir cuál es la composición por secreto industrial. Ahora, en la cuestión de los textiles, un cliente va a manejar textiles. Bueno, ¿cómo es la presentación? Tenemos productos de la industria textil y pueden ser prendas de vestir, por decir un ejemplo. Si tiene prendas, necesito que me envíe el modelo, el tipo de tejido, si es de punto o no de punto, para hombre, si es de mujer o si es unisex, es bien importante también saber eso. La composición y la fotografía. Y entonces en el chatbot llenas esos campos y adjuntas la fotografía. Cuando son otra clase de, por ejemplo, tejidos, hilos de coser, entonces ahora sí, información requerida para el producto textil, el nombre comercial, la composición, el tipo de tejido, presentación y fotografía. ¿Cómo llegamos a todo esto? Bueno, pues llegamos desde la necesidad, y espero que podamos todos juntos difundir esto, porque se van a topar con este problema. Y muchas veces creemos que puede existir un formato único para clasificar. Me lo han pedido en varias empresas. El cliente ha dicho, mándame un formato, porque en otra agencia donde estaba me mandaban un formato. Y entonces cuando tú ves el formato único, dice el formato único, ¿contiene sólidos lácteos o no? Dicen, oye, pero yo voy a manejar calzado. O sea, ¿qué le pongo ahí? Ah, no, no, es que es para alimentos. Ah, bueno, muy bien. Oye, pero aquí también me está preguntando que cuál es la función que realiza. Pues es que es calzado. ¿Qué le pongo ahí, Burba? Ah, no, no, es que ese es para máquinas. No, hombre, pues entonces no puede existir un formato único. Un formato en donde pones las características necesarias para clasificar tanto alimentos como una máquina como textiles, yo no lo veo como tal. Tiene que ser una serie de formatos en donde el importador o el usuario, llamémosle así, para cuestiones de identificar al actor, el usuario escoge la familia de productos o la categoría de productos, si es alimento, calzado, textiles, llena la información y en una sola vuelta hace la entrada de información y la salida es un número de identificación comercial con las restricciones y regulaciones no arancelarias. Por ejemplo, el calzado tiene que enviar la marca, el modelo, la composición de la suela y parte superior, fotografía. Los que han clasificado calzado, se maneja mucho por Manzanillo, saben que es una problemática y en ocasiones no lo envían, no lo tenemos, y más cuando en un contenedor mandan bastantes modelos, ahí es donde se empieza a convertir en un problema. En la cuestión de los metales, ¿cómo funciona ahí? Bueno, pues en los metales lo que necesitamos es la presentación, ¿cuál es? ¿Cómo se presenta la mercancía? ¿Cuál es la composición? Necesitamos saberla. Si es acero, si es cobre, si es aluminio, si es zinc. El uso que se le va a dar a la misma. El certificado de molino productor lo tiene que anexar. Y me encanta cuando dicen, oh, es que voy a manejar unas barras de acero, pero no tengo el certificado de molino productor. Pues es que no te puedo determinar la clasificación. Es que en donde yo estaba antes no me lo pedía. Pues te deja las dudas, ¿no? Fotografía de la mercancía también obviamente se necesita. Uno de los que más me gustan a mí es la cuestión de la maquinaria, las máquinas. Es bien importante tener la información, porque me preguntan en ocasiones las personas que toman los cursos,
Obviamente siempre tienes que estar hablando del futuro y bueno, pues hay una frase del final que voy a poner que me encanta del futuro. Toda la cuestión de la ciencia ficción. ¿Cuántos de nosotros no vimos la película El Quinto Elemento con Bruce Willis y Mila Jovovich, en donde de una muestra del cuerpo de ella en una tipo impresora 3D gigante formaban el cuerpo de ella con información genética, la recreaban? Fíjense cuando salió la película y cómo al día de hoy se empieza a hablar de esas impresoras 3D para poder crear prótesis en las personas. Cómo el futuro ya nos alcanzó y cómo es bonita la ciencia ficción, porque tarde que temprano vamos a llegar a ese momento. Tarde que temprano va a suceder. En la cuestión de las maquinarias, se necesita el modelo y marca, el uso, manual y fotografía. Dicen, oye, Uruguay, ¿cómo clasificaban antes? Bueno, antes se necesitaban enciclopedias técnicas de los polímeros, enciclopedias técnicas de los textiles, dependiendo la industria de los alimentos. Y entonces el clasificador, el vista, el especialista, el ingeniero químico, tenía todo el tiempo que estar leyendo, porque no existía la información en Google, no existía la información en YouTube. Por allá del 2006-2007, se empezaba a ver las imágenes en Google que tú podías escribir, podías ver un video en YouTube de cómo funcionaba y cómo se le hacía antes. Pues tenía que estudiar bastante, requería su tiempo. Ahora en estos tiempos, si tú quieres saber cómo funciona una máquina, tú pones el modelo y la marca y muy probablemente te va a salir en YouTube y tú la vas a poder buscar. Vas a poder saber el uso que tiene esa mercancía. Y aquí de lo que estamos hablando es de clasificar a prueba de errores. Tener toda la información disponible para tomar una decisión. Usar la tecnología para determinar la clasificación arancelaria. En el sector automotriz, ¿qué características yo necesito? Bueno, pues en el sector automotriz yo necesito la información requerida, es el modelo, la marca, el motor, si el motor es eléctrico, de émbolo de pistón, de encendido por chispa o de émbolo de pistón encendido por compresión, cómo funciona, y yo lo voy a clasificar. He escuchado en estos últimos 2 meses dos conceptos o 2 palabras. Todos los días lo escucho en noticieros, a la hora de la comida, con amigos, con compañeros. Y una de las palabras que escucho es nearshoring. Y la otra de las palabras que escucho bastante es recesión. A la recesión con su crisis. Y entonces, cuando tú andas en Laredo, Texas, porque es lo que me toca vivir a mí, cuando andas en Laredo, Texas, y andas en la milla 13, en la milla 14, andas por el 35 cuando vienes de regreso, cuando tú vas por las minas, cuando tú andas por ciertas bodegas rumbo a Colombia, tú lo único que ves es construcción de almacenes. Están construyendo más almacenes. Y entonces, cuando yo veo la palabra recesión, crisis, digo, bueno, una persona que es un genio para los negocios, que ha logrado por medio de servicio al comercio exterior crear bodegas en Estados Unidos, en Aerotex, que no es nada barato, créanmelo, está apostando a invertir millones de dólares en la creación de un almacén. Cuando la crisis ya viene en camino, entonces ya viene la crisis en camino o no, resulta que el almacenaje tiene una capacidad en todo Laredo, Texas, de mercancía, y ese almacenaje está a punto de llegar a su 100%, a no existir espacio en las bodegas de Laredo, Texas.
¿Por qué tienen que existir bodegas en Laredo, Texas? Bueno, pues la mercancía llega a Laredo, Texas y se hace una revisión de la mercancía. ¿Cuántas piezas llegaron? Si las piezas están dañadas, marca, modelo, número de serie. Una vez un especialista escuché que decía que México es el único país del mundo que pide número de serie a la importación, cuando eso lo único que hace es retrasar las operaciones, incrementar los costos de tener que contratar a cuadrillas para solamente sacar un número de serie, que si tú sacas 100,000 números de serie y solamente uno está mal y te lo llegan a detectar en la aduana, pues va a ser el mismo problema que si todos estuvieran mal. Entonces, ¿dónde queda la eficiencia? ¿Que para qué tanto sirve el número de serie? Bueno, pues a lo mejor puedes declarar el número de serie para una mercancía que tal vez si se te descompone o mandas a reparar, tú la vas a regresar y la puedes identificar como un sistema de moldeo por inyección o tantas mercancías, pero que sea opcional. Esa es una buena propuesta de ley porque va a hacer más eficientes las operaciones al comercio exterior. Y entonces, de lo que yo hablo es la cuestión del nearshoring ahora. Empresas que se van a venir hacia México por toda la cuestión o toda la parte que hay entre Estados Unidos versus China. Estamos hablando de una región que es México, Estados Unidos y Canadá. Ya dejarnos de ver México como México, sino vernos como una región del T-MEC, como una persona en España, como una persona en Alemania, como una persona en Francia que se ve como un miembro de la Unión Europea. Tal vez ese es el camino correcto. Digo tal vez porque pues no nos ha funcionado mucho el hecho de ser nacionalistas. No nos ha funcionado. Y ahora con toda la cuestión del maíz transgénico, que si lo van a quitar, que si no. Entonces hay tantas cuestiones que no son políticas, sino hacia dónde vamos como país. Si nos ha servido ser nacionalistas o no. O si tenemos que pensar más de manera regional, en donde todos nos beneficiamos como región. Y entonces cuando hablamos del nearshoring, quiere decir que va a venir mucha inversión, tal vez mucha inversión a Coahuila y a Nuevo León. El Querétaro ya está sentado ahí. Toda esa mercancía se va a exportar hacia México, hacia Estados Unidos. Se van a tener que importar muchos componentes de Estados Unidos hacia México. ¿Acaso ese es el futuro? Es lo que realmente debemos de ponernos a reflexionar. Y entonces cuando hablamos de recesión, de crisis, pero vemos que todo el mundo está invirtiendo en almacenes, en Laredo, Texas, invirtiendo millones de dólares en infraestructura, porque saben ellos realmente qué es lo que viene. Pues lo que queremos es ser eficientes en las operaciones al comercio exterior. Y la manera de ser eficientes es, voy a importar este producto y que me den los impuestos para yo poder hacer mis cotizaciones. Entonces, se fijan cómo la clasificación arancelaria está aunado a todo lo que es comercio exterior. Sin la clasificación arancelaria no se puede avanzar. Y tenemos que encontrar una manera de ser eficientes y no simplemente dejárselo a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando yo tengo productos diversos que el usuario detecta que no entra en ninguna categoría? Cuando es así, bueno, el cliente tiene que enviar el modelo y la marca, el uso, la composición, la fotografía. Puede ser un cenicero. Pero ya la mayoría de la información ya la encontramos en Amazon y vemos cómo las necesidades de las personas cambian y evolucionan como el sistema armonizado. Porque el sistema armonizado, los clasificadores, a los que amamos este tema, nos gusta verlo como un organismo vivo que evoluciona también. Entonces vamos a ir viendo cómo en Estados Unidos poco a poco van cerrando los centros comerciales. Las personas ya todos los regalos de Navidad los compraron por Amazon. Ahorita tú vas a las tiendas de Walmart en Laredo, Texas, y están abarrotadas de juguetes.
La mayoría de las personas que conozco he platicado con ellos, ya compraste los juguetes. No, hombre, ya los pidió mi esposa por Amazon, ya no llegaron. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas tiendas? Amazon vino a revolucionar todo. México, la contraparte, no se dejan de abrir centros comerciales. El tiempo le va a dar la razón a cuál es la visión correcta. Los centros comerciales o cerrarlos. Las personas necesitan salir a ver, pero los hábitos de compra en las personas han cambiado. ¿Y qué creen? Todos esos productos que las personas compran, pues tienen que pasar por un clasificador, una persona que asignó un número de identificación comercial y en donde ayudó a determinar los impuestos y si pagaba o no pagaba IEPS, si pagaba o no pagaba IVA. Y termino con esta frase que me apasiona bastante y en donde espero haberles dejado un momento de reflexión acerca del futuro. Y es que el futuro es un lugar tan bello porque en él todo lo podemos. Todo lo podemos. En el futuro todos nos vemos bien. Yo voy a tener. Yo voy a lograr. Vamos a hacer. Vamos a hacer un buen papel en el Mundial del 2026. En el futuro todo lo vemos bello. Y todo aplica así. Y los dejo con esta gran frase. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y los invito a escuchar. Hagamos un trueque en Spotify. Mientras vamos en el vehículo, mientras estamos cocinando, podremos aprender y escuchar la visión de los grandes expertos de toda Latinoamérica y algunos estadounidenses también. Muchas gracias a Teles Asociados, a Trade Law and Customs. Y hagamos un trueque, incluido TLC Magazine. Gracias, Guadalupe. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos el trueque del día de hoy y pues me permito presentar el reconocimiento en donde Trade and Law Customs Magazine, TLC Magazine y TLC Asociados a través de Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Burgoa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La travesía de un clasificador, cómo clasificar a prueba de errores, el día 5 de diciembre del 2022, y firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, y la maestra Daniela Martínez. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.